La declaración del ex jefe de las FARC, Carlos Antonio Lozada, sobre el asesinato por parte de policías investigadores de 4 milicianos que habrían tenido que ver con el magnicidio, dejó asombrados a los familiares de los asesinados. Patricia Uribe. Mónica, esos 6 asesinatos fueron conocidos 10 meses después del crimen de Álvaro Gómez como la masacre de Mondoñedo. Los familiares no creen que sus hijos fueran milicianos. En la comentada entrevista del senador Carlos Antonio Lozada, uno de los jefes de las antiguas FARC, con el periódico El Espectador, el exguerrillero afirmó, además de que él fue quien dio la orden para asesinar al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado por instrucciones del secretariado, que quienes ejecutaron físicamente el crimen fueron jóvenes milicianos que pertenecían a la red urbana Antonio Nariño de esa guerrilla, conocida como La Ruan. Lozada aseguró además que 4 de ellos fueron capturados por la policía, entre quienes estaban de los que dispararon contra el personaje político, y contó lo que les sucedió después de la captura. Algunos de los que participaron en el asesinato de Gómez Hurtado fueron asesinados por la policía. Creo que ahí lograron establecer los hechos, pero como los mataron, al Estado le tocó callarse. Los jóvenes asesinados por la policía a los que se refiere el senador Lozada eran las víctimas de la masacre de Mondoñedo ocurrida el 6 de septiembre de 1996 en las afueras de Bogotá, 10 meses después del magnicidio. En el sitio conocido como Mondoñedo, a la salida de Bogotá, fueron encontrados los cuerpos incinerados de 6 universitarios que habían sido torturados cruelmente, según las marcas encontradas por medicina legal. En la investigación y juicio posterior se encontró responsables de estos hechos criminales a miembros de la policía judicial Dijín. Según la conclusión a la que llegó Lozada, por esconder este crimen, el Estado habría abandonado la hipótesis del compromiso de las FARC en el asesinato de Álvaro Gómez. Ante el asesinato y la barbarie que cometieron con los compañeros, intentaron ocultar esos hechos y desviaron la atención. La confesión de Lozada, junto con la de otros 7 miembros del antiguo secretariado, generó temor y desconcierto entre los padres, hermanos y amigos de las víctimas de Mondoñedo. Por eso acudirán a la JEP para pedir que las FARC presenten las pruebas de que sus hijos pertenecían a las milicias o que fueron autores materiales del asesinato del líder conservador. Esta semana también insistirán en que se excluya de la JEP a los oficiales, suboficiales y agentes de la policía condenados por la masacre en Mondoñedo y que se encuentran rindiendo sus testimonios sobre estos sucesos ante la justicia transicional, a la que se acogieron porque, de ser cierto lo que confesó Lozada, estos exuniformados no han dicho la verdad y por tanto no pueden permanecer en la justicia especial.